Por acá. Muy bien, Gerard. No pasa. Para arriba. Quédate con una pila. Ahora llegamos con la pileta. Vamos. ¿Cómo están? Qué buen día hoy. Un día estupendo. ¿Vos sabés que es un día estupendo de ciudad? Un día estupendo de ciudad porque es un día para ir por la ciudad en bicicleta. Manzanita, ¿cómo estás? ¿Bien? Por Manzanita, estoy haciendo un esfuerzo. ¿Querés que vayamos por acá o vamos por acá? No, me dicen que vamos por acá. Me digo, ¿cómo están los chicos? Hola Manu, hola Marian. Manu. ¿Cómo va? No, realmente es un día espectacular. Hoy salí en la bicicleta y realmente estaba esplendoroso el día. Luichi, realmente esplendoroso. Luichi, ¿cómo te habíamos extrañado? Ayer me di cuenta. ¡Oh! Aquí tenemos The Pork Today. The Pork. ¿No, Manu? ¿Qué? ¿Qué dice? The Pork, el puerco. Ah, cerdo. El puerco, sí. Bifecito de cerdo. Bifecito de cerdo. Con un chutney de manzanas. Fácil, rápido. Me encantó. ¿Eh? Me encantó, espectacular. ¿Arrancamos? Me encantó, dale. Bueno. ¿Vos sabés que tengo este delantal? Este como que lo tengo acerado. Es medio como duro. Almidonado. Almidonado, sí. Claro, sí. Sí, almidonado. Bueno, una sartén. Ah. Un pedacito de manteca. Sí. La manteca hace que las carnes, lo que conocemos, se dore un poco más. A mí me encanta, vos sabés, la carne con la mantequita, le da, porque le da un gustito sabor y un toquecito de aceite para no se queme. Un poquito de aceite para que el punto, digamos, de... Para que se queme la manteca un poquito más, cuando está más caliente. Si no, claro, se quema muy rápido. Claro, muy bien. Cerdo, bifecitos. Qué bueno, ¿sí? Bien cerdito. Le sacamos un poco la grasa. Sí. Qué grueso, ¿eh? Vos sabés que la grasa, yo te cuento algo. Uno, por ejemplo, compra la carne de cerdo, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es así, sacás la grasa, la pones a derretir y haces grasa de cerdo que te sirve barba para las empanadas. ¿No sabes la grasa que sacás de la grasa de carne? Buena. Buena. Vamos de a salar. Calidad, de calité. ¿Cómo? Vamos a salar. ¿Vamos a salar? Sí. Me parece fantástico. ¿Será? ¿Qué sal vas a usar que no sea dos anclas? La más seca, corrediza, porque tiene un tratamiento de alta temperatura, antihumedad. Very good, una buena sal. Gerard, ¿te sacaste el flotador? Sí, me lo tuvo que sacar este... Acá entre varios, pero tuvieron que sacar. Un poquito de pimienta. ¿Cómo se hace, no? Sí. Lo de la sal, ¿lo aprendiste de Manu? ¿Cómo es? Para que... ¿Viste que bien, Luiso? Siempre al contrario de la mano los bifes, ¿eh? ¿Siempre ¿no? los bifes qué? Al contrario de la mano. Mucha gente hace así y los tira para su lado. Claro. No. ¿Eh? Como las milanesas. Para el otro lado. Claro. Para no quemarse. Para no quemarse. Para que no salpique. ¿Quema la manteca caliente con aceite? Tenés uno, dos, tres. Dos dedos de frente, no sabía cuántos tenés. Bueno, entonces yo... Todo bien. En una ollita vamos a poner 15. Vamos a empezar con el chutney. Es rápido. ¿Qué ollita que tenemos, eh? Una ollita, la pintura. Un poquito de aceite, neutro. Es hermosa esa olla. Una es una cacerolita. Es una olla, una ollita. Una cacerolita linda. Linda. Me enamoré, me encantó. También con eso. Está muy linda. Sí, está preciosa. Muy linda. Precioso. Muy linda. Me la llevo.
Cebollita, fuego no muy fuerte. Necesitamos que se dore, que se ablande, pero no que se fría. ¿Sí? O sea, fuego bajito. O sea, que se sancoche. Sí, sería. ¿No? Y a la pipeta con la cebolla. ¿El coche de quién? Bueno, ahí están las cebollitas, ¿sí? Sí. Bueno, cuando lo voy a hacer rápido. Sí, se hace rápido. Lo dejamos que se ablande bien y le tiramos la manzanita verde. Manzana verde. Sí. Una vez que está eso, acá tengo un mix, sería, de especias. Ah, ¿viste que bien. Uno tiene en la casa, no sabe para qué usarla? Sí. Bueno. De verdad. Esto tiene curry, cardamomo, coriandro. Coriandro, no, coriandro no, tiene curry, cardamomo, pimienta jamaica, pimienta negra molida, coco, canela. Ah, coco está en control. Tiene bastantes cosas. Las que coco te, no, coco está en el control, ¿eh? Coco está en el control, lo podemos condimentar con un poco. Pero le ponemos dos cucharaditas. Sí, rayale un poco a Coco. Claro, dos cucharaditas. Las que tengan. Si tienen menos, tienen menos, no hay problema. Claro, las que tengas ahí de la alacena. Tiene cardamomo también. La alacena, qué palabra que me gusta, la alacena, ¿viste? Bueno, una vez que eso ya se empezó a aflojar un poquito, le tirás azúcar negra. ¿Qué hace María de este lado? Se cambió de win. Azúcar negra. ¿Estás planeando algo? Cuando el azúcar ya se derrite, se diluye ahí con el calorcito. Ah, para que... ¿Qué será el vinagre de todo? Hay que probar. Este es el vino. ¿Ese es vino? El vino. Entonces es vinagre. El vinagre. ¿Lo echás ahí un poquito? ¿Un poquito? Sí, no, echale un poco más. Un poquito menos será. Ay, Manuel, también. ¿Eh? Está bien. Está, se evaporó ya. Listo, damos vuelta a los bifecitos, eso es lo que nos enseñan los cocineros siempre, ¿no? Claro. Es más fácil agregar que sacar, siempre. Claro. Sal, pimienta, todo. Claro. ¿No? ¿Me hiciste una seña? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Estoy muy maestro, Silvela? No, no. Ah, bueno, me encanta aprender así. Bueno, tengo los bifecitos dorados, el Chani está marchando, esto lo dejan. Sí. Que se va como deshaciendo y va quedando, cantando. Queda así, mirá. ¿Y el vinagre para cuándo? El vino es para salsa. Ah, está bien. Wait a moment. Esto para la... Ah, este es el chutney terminado. Qué rico, vení que le vamos a dar a manzanita y le vamos a empezar a bautizar un poco. Sí. Y manzanita. ¿Vos? Vos ahora, ¿sabés qué, no? Te vas a arrodillar. Che, no apareció todavía la candidata de la zapatilla, por favor. La Cenicienta, la estamos esperando. Pica está muerto porque venga. Muy bien, la dejamos acá. Es nuestra nueva decoración. Si querés decorar acá, llamalo Pica que te trae todos los zapatos habidos y por haber. Mirá, manzanita, mirá, mirá lo que le voy a dar. Escuchame, abrí bien la boquita porque está pobre, está... No. ¿Ves qué bueno? ¿Ves? ¿Ves? Aprende. Maru. ¿Esto para quién es? Para la salsa. No, no, lo que dejaste adentro. Claro, aclaremos que el vino viene sin manzana y sin cebolla. Se me cayó, no claro. Me di cuenta, igual. Bueno, se lo agregamos a la receta. El vino tiene que ser con cebolla y manzana. Todo junto. El vino con cebolla y manzana. ¿Qué? Claro, es un mix. No se pierde una, no se pierde no una. No se pierde una, me quiere arruinar la carrera. Sí, sí, nomás. Sí, eso. Bueno, las tienen bien doradas. Qué lindo, me gusta esta costra que se hace. Está bueno, eso tiene mucho que ver la manteca. Claro. La ponemos en una asadera. Me encanta. Están un poco gruesas, así que necesitan un ratito de horno. Claro. ¿Sí? Un toque nomás. Y vamos a... A mí me gusta usar el fondo para hacer la salsa, ¿sí? Sí, a mí también. Así que vamos a descartar el aceite. Sí. Y vamos a agregar vino blanco con cebolla y manzana. Sí. Un poquito. Claro, el mix. ¿Lo agrego todo? Un poquito para adelgazar. Opa. Un poquito más también. Ahí nomás. Ahí está. No, todo no, pero bueno. O sea, hay que medir justo acá, ¿eh? Justo, justo. Bueno, una vez que tenemos el vino, le agregamos mostaza. Esto se llama mostaza a la antigua. ¿Mostaza con qué granito se de llama? Mostaza. A la antigua, con granito de mostaza. Dos cucharadas. Ah, muy bien. Está buena esta mostaza, ¿eh? Pruébenla. Sí, me encanta. Muy buena. Me gusta para las ensaladas, para las vinagretas. Está buena, sí. Qué rico. Ah, ¿ves? Esto también tiene granos de mostaza. Está rico, manza. Dejás que... Es divino. Es para la foto, el cuadro, ¿no? Como vos. Vos, maleducado, mirá. Te voy a dar la gracia. Dejamos que evapore. Que evapore. Un poquito el vino, que se le vaya el alcohol, ¿sí? Sí. Fuego fuerte y le agregamos un poquito de crema, pero un poquito, ¿eh? Para que tome una consistencia. Si no, puede ser manteca también. También, como para que ligue. Claro, para que ligue. Ah, mirá qué salseta. Dejamos que reduzca. ¿Y terminamos? Sí. Bueno, vamos a servir. Le puse un medio kilo más o menos de arroz neutro, que con el chan y todo eso va bien. Vale. Algo neutro. Claro, o papa, o arroz. Tranqui. Sí, hervido. Con un poquito de sal apenas, ¿sí? Bárbaro. Servimos un poquito de chutney acá. Sí.
Qué bueno esto. ¿Sí? Está bueno, Chane, pruébenlo, ¿eh? Sí. Salgan un poquito del puré de manzana. Encanta. Sí, me encanta, Chane. Siempre puré de manzana habría que, sí, que cambiarlo. Habría que cambiarlo. Probable. Si no, muy aburrido. Si no le gusta tanto condimento, le pone menos o otra ¿Tiene cosa. ¿Tienen nombre ya los bifecitos acá? No. ¿Por qué? ¿Qué, ¿Qué hacen directamente? Estos son para repartir, María, y estos llaman Luis. Hay amenaza acá. Perdón. Estos son los hermanos Luis. El Perdón. El palomo. Y estos para cualquiera. No sé, Coco. Sí, ustedes pongan orden. ¿Qué hacen? ¿Los tienen? Michi, ¿pusiste orden? Michi, ¿cómo es que dice el nochero frambuesa? ¿Cómo que le gusta la frambuesa? ¡Ay, pa! ¿Vos sabés que yo mirando el programa? Frambuesa, come frambuesa el nochero. ¿Qué Maru, pasó, Maru? ¿Mirando el programa? Es que orquesta todo es Coco a través de Luis, ¿eh? ¿Viste? Sí, 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 se nota. Todo. Se nota porque se queda cuando con lo tocan está cuatro, así. Cara de cuatro sí, ahí. Sí. ¿Qué cosa? Bueno, qué ¿vamos cosa? Con la salsa? Vamos. Un poquito, ahí arriba. Ah, qué rico. Ay, qué platito. ¿Eh? Ah, la pipetua. Ah, papirri. Buah, me encantó. Una delicia total, en un chipirete la haces. Pone a la venta el lote 1. Impresionante el lote 1, no se lo pierdan. Qué Anoten bueno. la receta fresco, ¿cómo va? Perfecto. A la receta. Bifecitos de cerdo a la mostaza, necesitamos. 9 bifes de cerdo. ¿Y para la salsa? 200 centímetros cúbicos de vino blanco. 2 cucharadas de mostaza antigua. 250 centímetros cúbicos de crema de leche. Sal y pimienta. Para el chutney necesitamos 8 manzanas verdes, 2 cebollas, 2 cucharadas de coco que está en el control, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharadita de pimienta de Jamaica, 1 cucharadita de canela, 1 cucharadita de cardamomo, 1 cucharadita de mostaza en granos, 1 cucharadita de curry, 1 taza de azúcar negra y 1 taza de vinagre de manzana. Y a comerse todo. Y a comerse todo. La locura vas a comer. Es un chipirete. No, chespirito es. Es como en un periquete. En un periquete, es un sinónimo. Ah, un periquete quiere decir, Coco, traducir. Periquete, traducir. Sinónimo, chipirete. Chipirete, oh. Chespirito. No. Bueno, vamos al corte y ya volvemos con una locura que vas a ver lo que es. Ya volvemos. ¿Otra más? Es lo único que tenemos. Besándote, la locura va a ser un encender. Yo estaba mirándolos, míralos. Sentilos. ¿Qué tal? Sentilo, dijo la pocha. Sentilo, dijo. Qué cosa. Bueno, hoy no la tenemos acá presente, la extraño tanto la compu, pero la página web, acordate, www.sabanami.com.ar. Se escondió, se ve que estaba triste. Sí, la suspendieron. Bueno, escuchate bien, que tengo esta. ¿Qué pasa? Estoy acá. Con mi amigo suplente de Tony, se la va a empezar a ligar. Pero hoy le toca a Luchito. Maru, te felicito por tu programa. Está re pileta. Te mando este mail para decirte que el nuevo camarógrafo Luchito está re pipeta. Haceme el favor y dale mi foto que te envío y mi fono. Seguí así que nos alegrás cada mañana. Besos para todos, Eli. Tenemos teléfono de Eli y acá Eli quiere concertar una cita contigo. Entonces, se guarda en el pecho. Las cosas de amor se guardan acá. Yo te lo tengo, loco. Bueno, a ver qué tenemos acá otra vez. Un equipo como poco, se escuchen, ¿eh? Hola, Maru. Sí. Otro. Otro que va en cara. Vas a encontrar. Soy otra vez, Romina, tu payadora. ¿Qué te pasa a vos? No, que está bastante. Soy Romina, tu payadora cantora. Hoy estoy a full con las payadas, así que te mando otra, ponete las piletas. Este equipo es como pocos, aunque parezcan muy locos, con Maru Botana a la cabeza, el programa es una belleza. Marian siempre va arreglando los desastres que Botana va dejando. Y Gerard, con su paciencia, espera que tome conciencia. Y se acuerda sin problema del anuncio de la crema. Pica como loco y a Maru persigue como Menem a Boloco. Ella busca con esmero que alguna se enganche al nochero. Y así con muy buena gana vemos ahora a mí con Botana. En sandalias, zapatos o botas en el canal de las pelotas. Espero te guste y no te olvides de mandarle un beso a mi mamá Hilda Chousa, que te ve siempre y está atornillada a la silla, esperando que le mandes besos. Bueno, te quiero mucho, nos estaremos escribiendo dentro de poco, te super quiero, Romina tu payadora. Acordate de este libro, La Nueva Cocina Sana, de Silvia Smith, que está buenísimo, que por ejemplo tiene algo muy rico, como para que pica
coma esta noche. Carré con las frangüesas del nochero, que dicen frangüesas. Que son muy ricas. El nuevo libro de Cocina Live. Ahí está. Bueno, yo quiero mi tema. No, no, no quiero ese tema. No. Yo quiero mi tema. Manzanita Puro está temblando de lo que corrió, mira. Bueno, vamos a cocinar un soufflé espectacular. Vamos, Manzanita. ¡Conco! Si no, no quiso bailar el palomo. No come más almendras el palomo. Está todos acá porque no quiso bailar conmigo. Fue un rechazo muy feo de lo que me hizo. No come más almendras. Tengo el trébol acá de la buena suerte. Es verdad, que estuvo muy mal. Muy mal. Sí. Estamos todos enojadísimos. Palomo, hoy no comes. No comes, ¿eh? No. Ni aparezcas. Gerard, ¿qué decís? Que hoy ni pruebe. Ni pruebe. Ni Ojo pruebe. Con lavarlo picotear, ¿eh? No, no. Llegó el momento de la cocina. Vamos. Uy, no vaya a creer, ¿eh? No, ve. Así, mira. Así. Vamos a hacer, Palomo. Voló. Vamos a hacer un suflé de... Puede ser... ¿Viste que uno a veces es alternativo? Bueno, puede ser de naranja o de mandarina. Siempre presente nuestra petaca, esto sí, siempre presente, con un licorcito de naranja. Tengo una gana de darle, pero no importa. ¡Opa! ¡Naranja! No lo más. Ahí está, crema pastelera, patisserie en este caso. ¿Qué es diferente que la pastelera? La pastelera lleva yemas y huevos. La patisserie no lleva yemas y huevos, lleva solo yemas. Ponemos las yemas, ponemos fécula. Es como una crema inglesa, pero con fécula de maíz. Manzanita hoy cumplió el récord, ¿eh? Pobrecito, lo voy a hacer adelgazar 400 kilos. Ahí está, ponemos fécula, las yemas. ¿Le puedes pedir al palomo? Que la esposa no tiene nada que ver porque hay un problema en el control. Ah, ¿se está enojando con la esposa? No, Palomo, soy yo, así, soy yo. Vente tú, vente a verme. Me escribieron en el club de fans de Cristina Aguilera diciendo que yo canto mal la canción. Ven conmigo, ven, ven. Digo, yo es verdad. Yo digo, ven conmigo, no, es ven conmigo, baby. Pero bueno, le hice una letra nueva, está todo bien. Y la está levantando en palo igual, así que está todo bien. Bueno, ponemos yemas, azúcar y fécula de maíz. Le agregamos la leche caliente. Ahí está. Muy bien, María va revolviendo despacito para que la yema no se queme. Revuelve, 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 revuelve. Y esto lo ponemos a fuego nuevamente hasta que llega a punto de ebullición, ¿eh? Muy bien, acá tenemos en el bowl. Este soufflé es espectacular. Si querés, quedo con esto. Ahí estoy, María, ¿te quedás? Sí. Muy bien. Bueno, acá tengo la terminada, a la cual le voy a agregar. Fíjate bien. Tan rico, tan suave. Acá. Le agrego ralladura, sí. A baño María, ya le agrego todo. Muy bien, gracias María por tenerlo listo. Le voy a agregar ya directamente la ralladura de limón y la ralladura de naranja. Perfecto. Le voy a agregar un poco de esta reducción que hice, que es muy simple. Ponemos jugo de naranja, cascaritas de naranja y azúcar. La que hacemos siempre, bueno, hoy la vamos a hacer y la vamos a utilizar para dentro de este soufflé. Fíjate, la dejamos reducir a este punto, que quede así como bien, que se puede utilizar, y la vamos a colocar por acá. Le coloco bastante y voy a dejar una parte para colocarle soufflé cuando sale, con un poco de cascaritas que voy a dejar también aparte para que queden bien, bien lindos. Muy bien. Entonces, la patisserie, le agregué la ralladura de limón, la ralladura de naranja, le agrego un poco de reducción y para terminar, como todo soufflé, lleva las claras batidas a nieve.
Entonces, con esa base... Con un poquito de azúcar, Maru, San Matías. Sí, la clara de Sanieve, obviamente, siempre con un poquito de azúcar. ¿Sabes por qué es eso? Porque el soufflé, si vos le agregás las claras sin azúcar, a veces se baja, no te cumple el mismo efecto. La clara batida con un poquito de azúcar le da como más fuerza, queda más armadito. Entonces, para el soufflé es espectacular porque te sale a la pipetua. Ahí está, le voy agregando de a poco, mira lo que es, la consistencia. Se puede mezclando muy bien, obviamente siempre en forma bien envolvente. Y como todo soufflé, tenemos la base entonces que le hicimos de crema patisserie y sus claras batidas a nieve. Ahora lo vamos a hacer en moldes grandes. Siempre conviene que los emanteques y los azúcares. Ahí está, le ponemos bien todo. Y Marian tiene ya listos en el horno unos a baño María. Vamos primero a la receta y luego los vamos a sacar, que realmente sí, es una exquisitez. Muy bien, vamos a ir anotando para esta soufflé de cítricos y licor de naranja. Para la patisserie necesitamos... 1 litro de leche. 12 yemas. 4 cucharadas de fécula. Y 200 gramos de azúcar. Para la reducción necesitamos... cascaritas de 2 naranjas. 2 tazas de jugo de naranja. 2 tazas de azúcar. Ralladura de 6 naranjas. Ralladura de 6 limones. Un vaso de licor de naranja. Cajos de 3 naranjas. 20 claras. Y 300 gramos de azúcar. Bueno, acordate de algo que me había olvidado. El último condimento de este soufflé es un buen toque de licorcete. Uy, me gustó. Uy, qué rico. De licorcito de naranjas. Esto es una delicia total. Mirá cómo queda de suave. Y ahí Mario nos está sacando del horno con mucha suavidad. Acordate del soufflé y comerlo enseguida. Lo puedes comer con un heladito, mira lo que es, una delicia total, bárbaro. Acá tenemos la nueva preparación, porque hoy tenemos para todos, Para los que salieron, ay, mira qué rico que es esto, le puedes poner, voy a buscarme un tenedorcito, a ver, le vamos a poner unos gajitos, qué lindo, impresionante, muy bien. Le ponemos unos gajitos, mira lo que es esto, oh, la pipetua, unos gajitos, ahí está. Un poco de reducción. ¿En el horno? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar? Ah, sí, me olvidé decirte. Los pones en el horno fuerte. ¿Puede ser a baño María o no? ¿O directamente? ¿Fuerte qué es? ¿A la chapa? A la chapa, me gustó. A la chapa lo pones aproximadamente unos 30 minutos. Uh-huh. Cuando sube ya están. Bien. Una delicia, una espuma total. Vamos al corte y ya volvemos. Y ya. Cuidado, Maru. Aparte de ti. Esto es una espectacularización terrible. Una delicia. Acordate bien del horno y del molde, mantecado y azucarado. Si bueno, estás en capilla, eso no lo podés comer. No, estás en capilla. Coco no, Pica está en capilla. Mira, ahí se me bajaron. El palomo también. Están todos en capilla, pero le voy a dar de comer a Pica porque está en capilla y está medio celoso. Y le voy a dar... No quema. Es un play bien calentito. No, que ahora no tengo, esperada. Te buscan allá, mirá. Un beso grande. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Chao.